Ya estamos arrancando, ya estamos arrancando. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En un directo nuevo. Hoy vamos a jugar algo distinto. Algo un poquito más... Más que nos lleve al pasado, por así decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a jugar hoy es a jugar al Xenocrisis. Vamos a darle... Sacar de repente el... Capaz que esto me lo pongo acá. Estaba pensando que capaz que sacamos el marco de abajo. Ahí va. Xenocrisis. Cuenta de que, a ver, ajá, de que no se estaba viendo completa la pantalla. A ver, mira tú. A ver... Bueno, ahora sí. Recién me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a seguir jugando. Y vamos a ver qué onda con esto. Clear.
action. Thank you.
Xeno Crisis. Make your selection. Your mission begins now. Room cleared. Over there. Room cleared. Watch out!
Make your selection. Below the surface.
Final Crisis. Make your selection. Thank you.
Muy bien. Para que estén, los que estén en directo, vamos a poner. Con mozzarella, jamón, panceta y cebolla.
si eso no está rico, no sé. Vamos a esperar la entrega aproximada media hora más o menos. Así que vamos a ver si podemos aguantar un poco más en el juego. A ver. Tiki, tiki. Ahí va. Stay alert. Size
Dios. No lo tengo al máximo. Capaz que lo que puedo hacer es bajar un poco el juego. Podemos bajar un poquito, a ver. We'll be right back.
súper alto. A ver ahí. Vamos a fijarnos. Sí, es verdad, Johnny. Ya lo corrijo. Ya lo corrijo. Lo que pasa que yo por lo general lo que hago es bajar el juego por el mezclador de volumen de Windows. A ver. Y este no lo bajé porque es la primera vez que lo juego. Los otros sí lo tengo configurado. A ver ahí, vamos a probar ahora. Ahí se tiene que escuchar soñado. Lo bajé a la mitad. A ver. Vamos a bajarlo un poquito más. A ver ahí. Ahí lo bajé más. Sí, es muy alto. Por suerte menos mal que me incluye. Sí, muy alto. No sé por qué está tan alto el juego. A ver. Ahí ahora, listas, mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí tendría que estar bien. Todavía se puede bajar un poquito más, creo. Ahí. A ver ahí. Casi que lo bajé al máximo. Ahí lo tengo casi a un 9%, a ver. Ahí está un poco mejor, ¿no? Lo voy a dejar un poquito más. Ahí está un poco mejor, ¿no? Solamente para estar tranquilo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Johnny, por avisar. La verdad que ya una hora directo y no me había percatado ese. Bien, menos mal. Porque lo que pasa que a mí también el tema es que me engaña esto. Muchas gracias por ese follow, Johnny. Me engaña esto, que yo lo regulo acá, el sonido. Y el sonido ahí a veces me engaña, porque yo me subo más de la cuenta al volumen. Y claro, no me doy cuenta. Bien, impecable. Bueno, vamos a seguir entonces. Gracias por ese pedazo de follow, Johnny. Ya sabes, más que bienvenido. Directo todos los días en el canal. Ahora acá en esta. En esta me voy a concentrar un poquito. Ahí no me dio.
Muy bien, 10. Johnny, mirá, si vas a acerca de mí en Twitch, hay una pestaña que dice horarios, dejo marcado ahí. Por lo general, intento hacer de lunes a domingos. Mi idea es hacerlos en la tarde, de 4 de la tarde, horario Uruguay, Argentina y Brasil, que son más o menos iguales, hasta las 6, 7. Pero a veces repito de noche, a partir de las 9 y media de la noche, hasta lo que dé. Por lo general también son 2 horas, más de 2 horas, depende cómo esté. Ahora que estoy recién empezando y no hay mucho público, no me merece tanto estar tanto tiempo. Y los fines de semana, medio variado. Trato también que sean de tarde, pero bueno, voy llevándola. Seguro que es de 4 a 6, y si no hay de 4 a 6, es a partir de las 9. Impecable, Johnny. Así que vas a estar avisado. Está la cuenta de Twitter también ahí, que yo siempre coloco una hora antes o media hora antes de empezar el directo. Ya voy avisando que me voy preparando. Bueno, tenemos 32. Este es el primer enemigo, así que vamos a darle potencia. Vamos a darle potencia. Si le doy 12, me van a quedar 8. Y esto aumenta la salud. Así que vamos a darle así y así. Está bien. Si te gusta el contenido del canal, Johnny, te invito a que invites más gente que venga a ver. Si ves ahí los videos que he transmitido en estos días, estoy jugando a Remnant From the Ashes, estoy jugando Dark Souls, el 1, pero la versión remasterizada, y estoy jugando Fall Guy, y después meto Retro. Hoy, por ejemplo, metimos acá Xenocrisis, y tengo pensado meter algo de Sega, capaz. Pero este Jota es muy, muy bueno. Estoy olvidando de agarrar las medallas estas. Está muy bueno este juego. E incluso hay una versión para Mega Drive. Si sos de Latinoamérica, vas a estar bastante más familiarizado con la marca. La empresa que hizo este juego hizo un port para Mega Drive. Está muy bueno también. Así que bueno, vamos a seguir dándole. Se guarda arriba. Importante agarrar las medallas y bajar a estos. Porque estos son los que complican la vida. Son estos que disparan a todos lados. Sí. Voy.
Tuve que salir volando porque llegó la pisita. La cena. Pa, ¿cómo está? Está buena, ¿no? Metemos una pequeña pausa. Vamos charlando de algo de mientras. Mientras estamos comiendo algo. Mira que estamos comiendo. Una pisita con mozzarella. Panceta, jamón y cebolla. ¿Cómo queda? Muchas gracias, Johnny. Hay que cenar también. ¿Qué va a hacer? Y mientras metemos un poquito de música y el micrófono y hablo. Se tiene que ver bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien, pero se puede bajar un poquito más igual. Ahora sí tiene que ver bien. El tema que me pasa es ese, que pasa al usar auriculares, me pasa que me traiciona, los auriculares me traicionan muchísimo, porque a lo que yo puedo regular el volumen desde los auriculares, capaz que yo lo tengo altísimo y está bajo, como puede ser que esté todo bajo y yo lo tenga alto o al revés. Vamos a seguir mirando a ver qué hay más ahí. Un 50% de la población mundial juega videojuegos, pero solo un porcentaje pequeño está en consola. Mirá vos. ¿Eso qué? ¿Se juega en consola? Pila. Sí, es bueno. Es muy buen consejo ese. Me lo voy a apuntar.
para tener por lo menos programado. Yo por ejemplo, yo el audio lo manejo de acá. Esto es muy sencillito. Pero yo acá, yo le calculo el porcentaje. Eso por ejemplo, ¿no? Yo acá lo tengo en 6%. Y este lo tengo en 10. Yo lo puedo bajar a 6% por ejemplo. Y lo subo desde el otro programa. Entonces ahí yo sé que ahí se escucha la música. Yo última le subo desde mi auricular y lo escucho más alto yo. Tal cual. Es así, Johnny. Yo por ejemplo, llevo haciendo directos hace un poquito más de una semana. O sea, haciendo directos todos los días. Yo ya hacía directos hace tiempo atrás, pero uno cada muerto de obispo. Estoy haciendo directo, viene bien. Voy a fijarme, vamos a mirar a ver qué nos da Johnny. Hace 6 años que dejé de transmitir por la universidad y el trabajo, pero ahora yo puedo otra vez. Antes transmitía en Justin TV. Justin TV, qué espectáculo esa plataforma. No existe más esa plataforma, ¿no? Justin TV. Se había metido unos problemas legales bárbaros, ¿no? Decía que Justin TV se había metido en muchos problemas, ¿no? Ya no corre más como antes, ¿no? Ahora que estás jugando acá. Jugando a Super Mario All Star. Juegazo. Yo juego más Genesis. No, en realidad juego todo. No soy fan de ninguna plataforma en particular. Yo te puedo jugar un Mario, te puedo jugar un Sonic, te puedo jugar un Uncharted, te puedo jugar un Gear War, te puedo jugar una Street Fighter, una Mortal Kombat, una Tekken, una Killer Instinct, un King of Fighter, lo que sea. Sí, es verdad que lo que más es la colección más grande que tengo ahora es el Sega Genesis, pero por un tema de que las colecciones que tenía anteriores de Nintendo, la mayoría las tuve que vender en su momento. Y ahora poco a poco las estoy volviendo a retomar. Pero no soy fan de nada. Soy fan de los videojuegos. De eso sí te puedo decir.
Si no se escucha mi voz es porque tengo el micrófono muteado. Este te lo vas a pasar completo, el Mary War. Este es Mary War, ¿no? Sí, ese es Mary War. Este te lo vas a pasar completo, en directo. Acá lo veo, me parece que es Mario 3, ¿no? A ver si no me equivoco. Este es el Mario, ese es el Super Mario World. Ah. A ver. Este es el World, ¿no? Sí, este es el World. Sí, este es el World. Lo que pasa es que hace tiempo no juego al Star. Y con esto de los... de los gráficos... mejor calidad. Ese warp, sí, ese. ¿Te lo pasaste con la flauta? ¿O mundo por mundo? Me imagino que acá jugarás. A ver, ahí va. Te lo pasaste en 40 minutos. Bien. Bueno, capaz que mucho menos. Suena estresante. Qué juegazo este, ¿no? Star, con las flautas. Bien. Yo lo tuve este. Lo tuve en Super Nintendo. Para que lo que voy a hacer mientras estamos con esto, voy a cambiar que es charla, porque creo que da problemas esto. Ahí está. Sí, es un juegazo. El Mario 3 es un juegazo.
que usas croma verde para esforzarte atrás. Yo me tendría que comprar un croma verde o una tela verde para con el OBS este borrar el fondo. Capaz que me pongo una oficina, me pongo hasta la propia silla gamer, ¿no? ¿En qué otro directo vas a ver un monstruo comiendo pizza con mozzarella mirando videos de un seguidor en Twitch haciendo terrible propaganda a dos suscriptores y charlando? En ningún otro lado. Color magenta, sí. Mientras sea un color liso que se pueda desaparecer, funciona. No, yo tampoco tengo silla game. Yo estoy sentado en un silloncito reclinable, que es cómodo. Para sentarse a jugar es cómodo. Para sentarse a trabajar en la computadora no. Porque tenés que tirarte para adelante. Pero para sentarse para jugar está bien de bien. Sí, claro, por supuesto. Ya te doy follow. Ya te doy follow. Mirá, te lo hacemos en vivo en directo. Ahí está, que queda registrado. Alguna noticia más, a ver qué está, qué onda. Los accesorios más locos de Game Boy y que seguro no conocías sorprenderían al mismo Yokoi. Este lo conocía. Terrible Transformer, que era de Game Boy. Este acá también. Este no. Sí que había accesorios de pesca, pero nunca había visto uno. Supongo que para la época esto sería una locura, ¿no? Tener un accesorio de pesca. Ahí está. Un poquito más al costado. Ahí va. No molestamos a la señora. Yo preciso un esto para mis hijos. Un accesorio médico que te deja jugar hasta que te ceda. Le pongo los juegos, o tan menos pesado le pongo los juegos y bueno, que se duerman una siesta. Resident Evil 7 ya se jugó de la saga más vendido, aunque Resident Evil 2 Remake viene fuerte. Cualquiera de los dos, muy buenos juegos. Muy buen truco, sí. Es un muy buen truco. Yo no recordaba de niño tener tanta energía como tienen mis hijos. Buah, terrible relajo esto de Fortnite en la App Store y Google Play Store. Por lo que tengo entendido de Resident Evil 3, no le fue muy bien en ventas, pero ya lo tenían previsto. Ya sabían que no iba a ser un boom en ventas. Es que lo mató ser un juego tan corto.
y el boca a boca lo mató, porque lo jugaron 10. Los 10 dijeron lo mismo, que el juego estaba bueno, pero que era corto. Y los otros 20 que lo iban a comprar dijeron, está no. Incluso si entras a páginas de crack, donde dicen cómo va el estado del crack del juego, todo el mundo está esperando ahí que pasen los días y a ver si lo hackean. Yo por mi parte, por ejemplo, a no ser que baje mucho de precio, no lo voy a jugar, porque gastar $60 en un juego que es corto y que no deja de ser un juego que jugué hace 20 años. Está así, sé que está reformulado, y el 2 sí lo jugué y lo tengo incluso, pero ahora actualmente no me pareció bien gastar en ese juego, por lo menos para mí. No significa que no lo vaya a jugar o que no quiera jugar. El 3 Remake no, aún no. Jugué el 3 original, ese sí. Lo jugué varias veces incluso. Lo jugué en PC y lo jugué en PlayStation 1. Hay versiones de GameCube, de Dreamcast. El 2 Remake está muy bueno. Ese sí vale la pena comprarlo. Porque, ¿qué pasa? El 2 Remake lo que tiene bueno es que fue el boom sorpresa. Ya el 3 pareciese más como que es una expansión, una buena expansión del 2, más que un juego entero nuevo. Para mí, por lo que yo he estado viendo, capaz que lo juego y me cambia la opinión que tengo del mismo, pero así a simple vista tengo entendido de que se siente más un agregado del Remake 2 que un juego en sí, este independiente. Pero está, te digo, capaz que lo juego y me encanta y te digo algo distinto. Digo, mira, sí, no, la verdad que después de jugarlo vale la pena o comprarlo. Pero está, gastar $60 en un juego ahora no está dentro de mis planes. Si tuviera algo mucho más barato, sí. Sin duda que sí. Porque por ahora los he estado jugando todos y por lo menos el 7 lo compré cuando salió. Incluso tengo la versión Gold en PlayStation 4. Y el 2, y el Remake del 2 lo compré en PC. Lo compré en Steam. Y el Remake está muy bueno. Porque aparte de lo que tiene bueno el Remake, es que tenés la parte de Leon, que está toda reformulada y está muy, muy bueno como está hecho. Y tenés la parte de Claire. Entonces, aunque sea el mismo juego, le da otra vida. Por eso mismo también pusieron en el Remake del 3, pusieron esta vertiente mercenarios, que se llama Resident Evil Resistance, porque sabían que estaba corto el juego. Pero bueno, son cosas que acontecen. Las 7 armas más inútiles de videojuegos. No mataría ni una mosca. Johnny, ¿en qué juegas tú? ¿En qué plataforma juegas? Porque por ejemplo ahora en PlayStation está el Summer no sé qué, que son ofertas de verano. Y en Xbox también. Y hay unas ofertas muy buenas. En Steam no vi bien qué ofertas hay, deben haber ofertas buenas también, pero no les presté mucha atención. Y después donde sí que no vi ofertas fue en la Epic Store. En la Epic Store no vi nada. Bueno, ya quedé satisfecho. Queda pizza ahí, pero lo voy a dejar para después. PlayStation 3 y Xbox 360 y Wii U. Cualquiera de las tres máquinas. Terribles máquinas. No te perdés de mucha cosa. Sí hay buenos juegos, hay cosas muy interesantes, pero teniendo un Play 3, una Xbox 360 y un Wii U, tenés mucha cosa para jugar. Yo tuve Play 3, tengo todavía algunos juegos, me quedé con, tenía una colección de casi 100 juegos de PlayStation 3,
que los vendí y me quedé solamente con los que a mí parecían eran los más difíciles de conseguir, que son, tengo el Nier, que es la versión esa que todo el mundo está como loco, que es la que está en la carátula y el manual en castellano. Tengo el Demon Soul en español. Tengo el, ¿cómo se llama? El del pianista. No me acuerdo ahora cómo se llama el del pianista, muy famoso, para ver si lo puedo buscar. PS3, juego de pianista. A ver si lo puedo ver. Eterna Sonata. El Eterna Sonata. Eterna Sonata. Después tengo, ¿cómo se llama? Este de Wii, No More Hero de Wii, el de, que sería un Wii pero que sería una, como una remasterización para PlayStation 3. ¿Qué otro? Ah, el Orange Box, que trae el Portal 1, trae el Half-Life 2 con los dos o tres episodios que trae. Episodio 1, episodio 2. Tengo, ¿qué otro más? El Fallout 3, que ese en realidad lo conseguí después. Y el Eleanor. Esos juegos son los que tengo, me quedan de Play 3. Pero tenía una colección de como de 100 juegos. Que unos cuantos los vendí y los otros los hice un cambio, un conocido. Porque no se estaba jugando, hacía ahí la tantería y tenía que hacer unos arreglos y unas cosas en mi casa. Y dije, está. Los juegos no son de primera necesidad. Está primero las responsabilidades y bueno. Tocó este, soltar los juegos. Y después de que otro 60 tuve hace muchos años, la vendí porque bueno, en ese momento la chica tenía destrabada, con la destraba LT 3.0, y ya me estaba dando medio mal la lectora, y antes de que se me estropeara preferí venderla. Y ahora muchas cosas de Xbox 360 estoy jugando en Xbox One con la retrocompatibilidad. Por ejemplo, ayer me descargué Silent Hill 2 y 3 HD. Me descargué el, ¿cómo se llama este otro juego? Me descargué el Alicia Madness Return. Y me descargué, ¿qué otro más fue? El Witcher 2. El Witcher 2. Eso me descargué ayer. Después jugué Fable Anniversary. Ese me lo pasé. Y estoy esperando a ver si con el Gol regalan el 2 y el 3 en algún momento. O si no, bueno, cuando esté alguna oferta los conseguiré. Porque tengo muchas ganas de jugar el 2. Que el 2 tengo buenos recuerdos de ese. Y de Wii U tengo la Wii U, la tengo destrabada. Con la destraba Aurora. Sí, exactamente. Ya estoy totalmente conectado. ¿Qué trabas están usando? La última que yo conozco es la RGH, puede ser. Eso es lo último que yo conozco en destraba de Xbox 360. No sé si hay algo nuevo ahora. Incluso yo tenía una arcade, una modelo arcade, y tuve la suerte de tener una placa Jasper. Porque había otra placa anterior que era la Falcon, que esa era la que daba las luces rojas. El Witcher 2 lo has entendido cómo es el juego. Lo descargué ayer, probé que estuviera en español, que el juego arrancara bien, pero no jugué nada. No he jugado nada, este fin de semana no toqué mucho. Estuve jugando ayer en directo de Remnant y ahora, hoy fue el Día del Niño acá en Uruguay y estuve con mis hijos y con mi familia y bueno, recién ahora de noche me metí un poco a streamear y quise jugar algo diferente. Está, RGH sigue todo igual, bien. Con ese, como me dijiste, Aurora, no sabía si era una destraba nueva o algo que desconocía. Bueno, voy a ver si seguimos jugando acá. Un poquito.
Esto tengo que darle fuerte. Sí, sí. Es que me voy a arrancar de cero porque estoy, me distraje y ya perdí un poco el ritmo. Sí, primero para mí los juegos, a ver, me encantan, es una cosa que con la que vivo, pero yo considero que en el momento donde tenés que, o sea, tenés que elegir entre la familia y la casa o los juegos, la respuesta me parece que es más que obvia. Más que obvia. Siempre intento igual hacerme hueco en el día para jugar algo. Pero bueno, está. Si no se puede, no se puede. Incluso una de las razones por las que no grabo más temprano a veces es por eso mismo. Por los niños. El plan es hacer lo mismo de hoy. Es sacar la mayor cantidad de medallas posibles. Mejorar lo que es potencia, disparo. Así, Johnny. Tendría que ser así. Muy bien. Bueno, ¿se escucha todo bien ahí en directo? Sí. No tenemos ningún problema más de sonido, ¿no? Yo calculo que juego, voy a jugar unos 15 minutos más a este juego y cambiamos. Muchas menos. Muy bien. Me pusieron una pila ahora. Ahora sí que sí. Vamos a jugar lo que nos viene acá. Son 24, tenemos. Lástima que no me dio para meter un algo acá más munición o algo. Pero bueno. El juego está bueno. La verdad que sí. Es bien arcade, bien rápido. La música está buena. No tiene tampoco mucha ciencia. Ahora es todo diversión. A veces vas a ver que cabeceo lo disparo. Flamethrower.
volvemos. Que si es como, como antes, se abre la puta puerta esta, la puerta. Y... ¿qué ven ahí? Capaz que después de esto, capaz como alguna partida al Fall Guy para extendernos un poco. Hoy quiero tomarlo muy tranquilo el directo. Muy tranqui. Bastantes. ¿Qué me decís? ¿Tú crees que si conecto un joystick de PlayStation 3, me lo reconoce la PC? Sí, te lo reconoce. El tema es que los juegos funcionen con el juego, con el control de Play 3. No todos los juegos funcionan con el control de Play 3. Pero tenés la opción de descargarte un programa que lo que hace es engañar a la computadora y hacerla creer que está usando un control de Xbox 360. No recuerdo ahora el nombre del programa, pero yo, por ejemplo, utilizo un programa para usar los controles de PlayStation 4 que se llama, mira, ya te lo busco acá, que lo tengo en el escritorio. Se llama DS4 Windows. Ah, mira, te lo voy a escribir acá, llama DS4 Windows. Este, por ejemplo, que te dejé ahí escrito, ese funciona, hace funcionar los controles de PlayStation 4 y confunde a la PC, haciéndolos creer que son controles de Xbox. Entonces, los juegos te los agarran. No sé si ese va a servir para los controles de Play 3, pero seguramente hay algún programa similar. Estoy casi seguro que hay. Que sí hay alguno similar. Ahora no me acuerdo, porque hace mucho que no uso control de Play 3 en PC y creo que usé muy pocas veces. Pero si tenés, si vos tenés Xbox 360, te conviene mucho más utilizar los controles de Xbox 360 en PC. Estamos en una vía. La veo muy difícil acá. No tenemos. Si no tenemos. ¿Viste? Ahí tenemos una. Fui. Cabecía directo la bala esa. La bala estaba acá. Yo metí la cabeza. Llevamos casi 2 horas de directo. Faltan 10 minutitos para las 2 horas. Y lo que vamos a hacer es, como potencia tenemos todo, vamos a meter vida. Una de vida. Vamos a meter más munición. La potencia, estos son 20. Pero puedo poner una granada más y más salud. Está muy bueno el juego este. Este juego, si no me equivoco, está en todas las plataformas actuales. Pero si vos manejas PC, lo encontrás. Podés pagarlo en Steam, en GOG, o bueno, puedes pedírselo a Jack Sparrow que te lo traiga en el barco pirata, en el Perla Negra, que bueno, nunca deja de ser una alternativa. Una alternativa totalmente vigente.
derecha. No quiero poder. Ahí por lo menos. Me dio para. Ahí, no sé ni yo cómo escribí esas balas. Dice, insisto, pues nunca he usado Steam, nunca. Pero será que tiene beneficios tener Steam. Sí, tiene muchos beneficios Steam. Unos minutitos antes que cierre el directo te muestro lo que tiene Steam, pero sí, a ver, hay si por lo general en PC vos sos de utilizar Torrent o sos de utilizar, como decía, ¿no?, la opción de Altamar, obviamente que vas a encontrar la mayoría del catálogo de juegos que salen en PC. ¿Qué pasa? Que no todos vienen por ese medio. Hay algunos que solamente los puedes conseguir a través de plataformas de compra. Y además de eso, lo que bueno que tiene Steam, por lo menos para mí, por lo que yo me he dado cuenta, es que tenés acceso a juegos que capaz que nunca viste, nunca escuchaste o nunca le prestaste atención, que son como por ejemplo estos indies, que los conoces ahí, porque te los recomienda mismo la plataforma. Aparte que hay muchas ofertas muy buenas que te dan la posibilidad bueno, si te gusta tener el juego actualizado y yo qué sé, saber que el juego lo pones y funciona, siempre va a ser mejor la opción de comprarlo, ¿no? Pero sí tiene beneficios. Aparte, lo bueno que tiene, por ejemplo, que esto nadie piensa, nadie tiene en cuenta, es que, por ejemplo, si vos el juego lo puedes conseguir por torrent, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, que me ha pasado, esos torrents no están más o el juego de repente no te acordás ni dónde lo habías bajado el link para descargarlo? Entonces, ¿qué pasa? Steam tienes tu propia biblioteca. Entonces, yo por ejemplo compré Resident Evil 2 en su momento. Y hoy por hoy, 2 años después de que el juego salió, yo si quiero lo puedo descargar con todas la última versión, con todas las actualizaciones, con mi partida guardada. Que eso, comprándolo de Altamar, o si va comprándolo, consiguiéndolo de Altamar, evidentemente esos beneficios no los tenés. Tenés que hacer todo manual.
No, no, ningún problema. Vení. De todas maneras, yo después te muestro para que te hagas una idea. Una cosa. Vamos a sacar el juego y te voy a abrir Steam. Vamos a editar acá. Acá vamos a jugar. Con una partidita de Fall Guy. Y así también ves lo de Steam. Dos horitas de directo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenés ofertas, pero lo más importante, aparte de las ofertas, es esto acá, que, por ejemplo, acá te aparece todo lo que yo tengo, ¿no? Que yo tengo 37, si no me equivoco, 37 ítems, que no sé por qué es de 130. Ah, 93 no se muestran por el filtro. Ver solo sin categoría. Mostrar todas las colecciones. Dice 93. Esto mismo me mató. Ah, no sé. Seguramente tengo más cosas, pero por el filtro de vista no sé a qué hace referencia. Capaz que será programa. Ah, claro, son herramientas. Ah, ¿viste? Esto no lo había visto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos son los juegos que yo tengo en Steam. Tengo Black Desert, el Bless Online, el Company of Heroes, el Copa Petrobras de marcas que es de rally. Este es uno, es un juego de rally viejito que más que nada lo descargué una vez para probar un volante y más nada. Counter Strike Global Offensive, Elite Dangerous, que para ese tengo, incluso tengo este Timón, el Destiny 2, el Dirt, Héroes 3, bueno, ahí acá tengo bastante jueguito. Bueno, este tengo acá el Resident Evil 2, que te decía, a ver si no se ve por mi foto, porque está Resident Evil 2, que este llevo, a ver si me dice cuánto llevo jugando. A ver. Si sí, voy acá a la pestaña, 17 horas jugué a este. Y el 3 tengo el coso. El Tomb Raider, sí. Yo lo jugué también en Play 3.
Y me quedó, creo que algún uno o dos trofeos que eran del multi que no saqué para sacar el platino. Pero bueno, vamos a ver si vamos a jugar algo ahí entretenido. Y tal, es lo que te digo, es lo que tiene bueno, es eso. Aparte, los juegos se van actualizando siempre. Cada vez que sale una actualización, el juego se actualiza. Que eso, bueno, está. Quieras o no, son beneficios. Vamos a jugar una partidita de este. Para extendernos un poco. Sí, puede ser que sea el templo de Osiris o algo así, puede ser. Este. El templo de Osiris. Este está bueno. Y este es, se ve muy parecido al que estamos jugando recién, al Xenocrisis. Quiero decir, se ve como de arriba y vos dirigís la vista con el otro, con uno de los joysticks, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos te mueves con este y con este mueves la mira. Como el juego ahí. Si se llega a escuchar muy alto el juego, te agradezco que me avises. Que seguramente sí. Porque ya lo estoy escuchando súper alto. Ahí. Está. Ahí ya acomodé el sonido. No tendría que haber ningún problema. Igual me voy a fijar porque este yo ya lo tenía abajo por las sí, está muy alto. Bien, estaba buenísimo. Bien, ya lo bajé igual, así que ahora no tendría que tener ningún problema. Lo puse como el resto de los otros. Igual lo estoy revisando. A ver cómo se escucha ahí. Sí, este lo puedo subir un poquito más. Este lo puedo subir un poquito más. Ahí va. Ahí va, está mejor. Vale. Te matás de la risa con este juego. Bienvenida gente que va entrando al canal. Sí, cómo no, subimos un poquito más. Porque como te decía, este lo tengo. Ya lo tenía bajado el volumen desde las opciones. Bienvenidos a los que van entrando al canal. Estuvimos jugando Xenocrisis, charlando un poco, cenamos en directo, miramos el Twitch de Johnny Roy, nuevo seguidor en el canal, y ahora estuvimos viendo un poquito, bueno, cuáles son los beneficios de Steam, y vamos a jugar unas partiditas acá en Fall Guys. Hoy es algo muy, muy light. ¿Tenés Discord? Sí, tengo Discord. No lo uso muy a menudo y trato de usarlo de la forma más, de la forma al revés, de la forma menos posible, pero sí lo utilizo. Estamos todos igual, Johnny. Igual
Por cierto, no he ganado todavía ninguna corona en el juego este. Aguantar, aguantar como un campeón. Cerca esa. Clasificado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Este juego son pruebas. Algunas son carreras donde tenés que llegar dentro de los primeros 30, primeros 40. En este que estamos jugando ahora es no caerse y aguantar. Y lo que vas haciendo, vas clasificando hasta una prueba final que es aleatorio también, donde queda uno, se va como eliminando, como un juego de eliminación. Este, por ejemplo, ahora tengo que esquivar, mira, ahí te dice, mira, evitar las paredes y quedarte en la plataforma. Lo que tiene es que hay gente que es muy molesta en este juego y lo que hace es agarrarte para tirarte o para que vos no llegues a agarrar. Ahora sí puedo. Lo que sí, he visto gente jugar este juego que se súper enoja, mal. No, yo no me ha pasado. Muy contra la orilla. Agarrarme y te caíste. Y ahí no, me eliminaron por misión caer nomás. Pero bien. Bueno, no sé qué te parece este juego. ¿Te parece seguir viendo este juego? ¿Querés que volvamos a que estábamos antes? Voy a streamar unos minutitos más nomás. Y voy a ir dejando por hoy. Te podemos terminar con alguna otra cosita retro. Pensé que era algo raro, pero se ve divertido. Sí, el juego es divertido. El que no soy divertido jugándolo soy yo. Porque yo no me estreso. Es como que lo juego, si pierdo lo arranco de nuevo y ya está.
Llevamos 2 horitas, 13 minutos de directo. Es lo que por lo general rondan los directos que estamos haciendo últimamente. Pienso que ya hago esta competencia y ya lo dejo por hoy. Loco. Estamos ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, John. Ya sabes que estamos en directo a diario. Mataron. Todavía no he ganado una competición de esto. No llevo muchas horas tampoco jugado. Llevaré capaz que unas 5 horas, capaz 6. He jugado pila de finales, pero no he podido ganar. Perfecto, está bien, me pareció excelente. Bueno, muchas gracias, Jenny. A diario. No sé si ya te lo había leído el mensaje ese, pero te repito. A diario, no solo los allí, yo igual de todas maneras aviso un rato antes. Sí, sí. Es que lo que tiene bueno esto es que te matas de risa. Y está lleno de troll. Lleno. O sea, hay gente que juega únicamente con la satisfacción de hacer morir a otro. Pero está bueno, está entretenido. Eso no hay duda. Entretenido está. Y por ejemplo, la gente que juega en Play 4 lo tiene gratis con el Plus. Por ejemplo, este juego. Ahí que vea. Ahí. Poner la barra de abajo, que la tenía desactivada porque cuando hay juegos con subtítulos la quito para que se vea mejor los subtítulos. Los juegos así no, ni merece la pena. Ahí vamos. Vamos. Voy prácticamente primero. ¿Cuánto me dura eso? Segundo, vamos a ver. Primero llegamos. Bien, bien.
Como poder se puede. Mientras llegues dentro de los primeros 30. Capaz que hoy es el día de la suerte y termino, cierro el stream con una victoria. La veo muy complicada, pero bueno. Tenemos que pasar por los aros, básicamente. Y es por equipos. Entonces yo soy el equipo amarillo. Tenemos a Loki. Ahí. Un aro atrás y un aro. Lo pasó. ¿Viste? Ay, no se lo dio a ella. Tú a mi equipo por suerte va bien. Bien, bien. Los dorados son los que dan más. Por este, a ver. Uf, me partí los dientes. A ver si podemos ahí. Y aparte acá lo que tiene esto, tiene que ser más rápido que el resto, seguro. Se puedes estar un rato sin entrar ni a uno. Pero lo importante, como es por equipo, lo importante es que el equipo gane. No, no, el juego está súper divertido. El juego divertido es, eso sin duda. No hay duda que el juego divertido es. El tema es que te guste. Que es muy diferente. Pero sí, este lo que está bueno este juego para jugarlo con amigos, con gente. Eso sí que está bueno. Son unas risas aseguradas 100%. No, o sea, es mal. Ahí va, bien. Aparte lo que tiene bueno el juego este, que es muy gracioso. Todo, porque la música es graciosa, las vestimentas de los personajes están muy entretenidas. Claro, eso exactamente, es otra onda. Es un juego que recuerda mucho los programas aquellos de verano, ¿no? Que daban en las teles. Que en muchos lados daban estos programas hace años. Que eran programas tipo que iban o colegios o iban de ciudades de un país. Por ejemplo, acá daban un programa que se llamaba Grand Prix, se llamaba, que era un programa español, que era tipo todos juegos así. Obviamente que sin toda la vestimenta esta, ¿no? Pero sí. Y es muy esa onda. Pará. Perdimos anterior. Perdimos. Yo pensé que íbamos ganando. Vamos a por lo menos terminar el directo viendo a ver. Esta es la final, por ejemplo. Esto es una final. No es una final esta. No, todavía no es una final. No, si no la mirábamos. Tenés que mantener la cola. Sí, nos dejaron fuera. Pensé que íbamos bien. Que estábamos dentro del equipo ganador. Qué mal. El último momento. Nos tenemos que volver para casa con el premio Consuelo. Está haciendo la técnica 2-4-33. Se mató el sol.
americana. 5 segundos. Mirá el lobo ahí como la ganó en la última, en la bola. Acá eliminaron abundante gente. ¿Qué quedaron? 5, 10 quedaron. A ver si la final ya. Tendría que ya ser la final. Pero he visto así que gente que se desquicia. Se desquicia mal. Esta es una de las finales que te puede salir. Que es una carrera. A ver quién llega primero a la corona. Por ahora va ganando el celestito. Ahí le pasó a ganar el pato. Ahí está el pato. Por ahora ganando el pato. Podríamos ser nosotros esto. Podríamos ser nosotros. Pero bueno, el destino no lo quiso. Ahí está. Ese podríamos ser nosotros. Para mí me hackearon. Me hackearon la partida. Aparte es un juego muy sencillo. No tiene mucho misterio. Lo que sí voy a ver es que vos podés, por ejemplo, cambiar el atuendo. Yo tengo estos desbloqueados. Y la parte de abajo. Pero hay como una tienda que vos podés cambiarlo por unas monedas que vos ahora no lo ves. A ver si te lo puedo mostrar. Ahí se ve mejor. Que arriba, así se va a ver, acá hay unas moneditas violetas que se llaman elogios y las coronas. Esta corona es una que te dan cuando pasas a cierto nivel y después esta te lo dan cuando vas ganando partidas. Entonces por ejemplo, con esas monedas podés comprar este tipo de cosas. Bueno, lo vamos comprando a medida, porque esto va cada 24 horas, se va cambiando. Ahora dentro de 9 horas dan unos nuevos. Una bala. Eso es una bala. Bien. Con carita sonriente. Eso es importante. Bueno, muy bien. Entonces si les parece bien, vamos a ir cortando el directo por acá. Fue un placer haberte tenido, Johnny, en el directo hoy, conversando, dando ese apoyo. Y a todos los que pasaron por el directo. Estamos todos los días. Así que bueno, mañana otra vez ya nos veremos. Lo dejo con un poquito de la música y me marcho.